En marco a la promoción de la cartilla para el cuido amoroso de niños de 0 a 5 años en el hogar, el Ministerio de la Familia sostuvo encuentro con servidores públicos de las diferentes áreas del Ministerio de Gobernación para compartirles la información y temáticas que contiene la misma. Entonces, estamos desde el gobierno de reconciliación y unidad nacional, una orientación de nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra presidente compañera Rosario Murillo, a que atendamos a las niñas y los niños. Las niñas y los niños son el futuro de nuestro país, pero también son parte del presente. Entonces tenemos que tratar de hacerle una niñez feliz, una niñez segura. Estas actividades forman parte de las políticas públicas implementadas para fomentar el desarrollo sano y seguro de los niños menores de 5 años. Se están interesando por que conozcamos cómo se forma, cómo se cuida, cómo se protege y cómo se previenen los riesgos que hay en el hogar con relación a la seguridad de nuestras niñas y niños. Porque a los propios niños, a la medida que los cuidamos y los protegemos, los estamos formando, los estamos educando, los estamos respetando, les estamos dando amor para que ellos creen confianza en su desarrollo personal y en sus características como seres humanos. La cartilla tiene información útil para los padres de familia, ya que brinda recomendaciones sobre el cuidado de los infantes, cómo identificar situaciones de riesgo y cómo asegurar un desarrollo feliz. Que esto va a permitir, verdad, que el niño crezca este, en, dentro de un ambiente sano, verdad y creativo, porque es muy importante también, este, no solamente verlo desde el punto de vista en el hogar, sino también en nuestra sociedad, con nuestros vecinos, en nuestro este este espacio de trabajo, es importante, verdad, siempre eh, promover lo que es lazo de unión y amor en el hogar. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.